Cómicos Independientes presenta Ichicadeca, el programa del pueblo bajo la dirección general del periodista Miguel Canseco Cruz. Miguel Canseco, gózala. El terror de los políticos, 30 años de ejercicio periodístico lo respaldan. Cuidado con Canseco, de Liche Careca, también la vereda de Liche Careca. Cuidado con el pollo, de Liche Careca. Cuidado con Pablo, de Liche Careca. Y la secretaria, de Liche Careca. Todos los conductores, de Liche Careca. Muy buenas tardes, ahí escuchando de Saba el ídolo de Tabasco, nada menos que Daniel Avena en los teclados. Ya, bueno, pues está fresquecito corriendo. Pero bueno, hicimos dos ahí cosas estamos. De volada, le cambiamos el aceite al carro. Sabe que los carros hay que ponerlo al 100 ahorita porque comida viene la fecha buena, viene noviembre, diciembre, y hay que estar al 100. Bueno, Oscar, ¿cómo estás, Oscar? Buenas tardes, gracias por estarnos escuchando esta bonita tarde soleada aquí en la ciudad de Villahermosa. Saludos para todo el pueblo de Tabasco que nos escucha el día de hoy, jueves. Claro, pues sí, pues decía yo, muchas cosas que comentar. Le tengo mala noticia, la verdad que me acaba de llegar a mi portal de que recibimos todo tipo de información. Y nos dice Miguel Canseco, el pueblo mexicano, el pueblo petrolero,
en Tabasco, Veracruz y todo demás, deben de estar en alerta porque y además preocupados, porque resulta que a partir de 2016 puede caer, escuche bien, está en 38 dólares actualmente el barril de crudo mexicano, y a partir de 2016 los pronósticos que nos están dando, en esta información que nos acaba de llegar, es que de 20 dólares el barril del petróleo mexicano, porque Irán va a liberar su precio y también Estados Unidos, al impacto de que Irán, que es el número uno a nivel mundial, haga ese tipo de acciones, Estados Unidos va a liberar también un stop que tiene de reserva, y de luego es bajar el precio, y al que le va a pegar, así que a Venezuela, a México, le va a pegar en el alma, porque 20 dólares va prácticamente a terminar con cualquier esperanza que se tiene. Esta reforma energética que promulgó el gobierno de Peña Nieto, pues prácticamente va a ser pulverizado, no va a servir para nada, y desde luego los empresarios que tenían la idea de venir a Tabasco a invertirle a toda la franja de Veracruz, Tabasco y Campeche, pues con este impacto que se va a vivir, pues se van meramente a asustar, pues ya no va a ser negocio el petróleo, y con esto el presupuesto se va a pulverizar también, porque el gobierno de la República toma parte de su presupuesto de lo que le produce el petróleo mexicano, y eso se distribuye a los estados y a los estados, a los municipios. Pero si esto viene cayendo al grado de 20 dólares, señores, pues no sé qué va a pasar, va a haber un caos económico. Vea qué día lo estábamos diciendo, hoy estamos al día 5, ¿no? 5 de noviembre, a unos días, a pocas semanas que arranque el 2016, con estos pronósticos, y hoy nos levantamos con el plantón en Dos Bocas de pescadores, de concesionarios y todo ese rollo. El dinero es el que está generando conflicto, porque nos dicen que Pemex está dando los recursos al estado, al municipio, a los concesionarios, mas no le llega nada de recursos a los pescadores, que son los que realmente son afectados. Así que esto pues va a generar una cadena de problemas, y nosotros estamos adelantando, y que lamentablemente si se da lo que se está pronosticando, pues como estamos viviendo el azote de la inseguridad, va a crecer. Nadie va a estar tranquilo, porque los que tienen poco van a empezar a envidiar a los que tienen bastante, y los que les sobra la lana, pues ya sabe, ellos ya no viven en Tabasco, claro, ya no viven en México, ya se fueron a Estados Unidos, y lo que nos quedamos aquí es lo que vamos a tener el riesgo de ser víctima de cualquier tipo de atentado, porque el hambre, necesidad de dinero va a aumentar, eso lo tengo que decir. Y señores, repito, va a valer cacahuate la reforma energética, que si tuvo su idea buena, pues ahí va a valer cacahuate, porque el pueblo no va a entender razones, el pueblo va a querer sobrevivir a costa de lo que sea. Sálvenos pues, y hay que rezar para que cambie las cosas en el 2016, o cuando menos se mantenga como ahorita. Yo creo que ahorita las vamos pasando poco tranquilamente. Bueno, dime, mi estimado Oscar. Sí, eso, aquí un servicio social dice, se busca a las familiares del niño Eliazar Rodríguez Bernal, tiene 7 años, favor de difundir esta información. Su papá ayer falleció siguiendo unos delincuentes en la ranchería Las Flores, segunda sección, en el municipio de Paraíso. Ahorita vamos a hablar de ese tema. Regresando, hoy otra cosa quiero decirle, otra cosa a la gente. Disculpen, hay una cápsula que está dentro del programa Dicha Careca. Disculpenlo, a veces se va muy largo, a veces pues ya genera pues alguna molestia, pero es parte. Yo quiero que lo entiendan. Sin esa cápsula no comemos nosotros también. Tarde. Así que la empresa también de eso vive. Vámonos, después que regresamos, pero todos seguimos a todas maneras. Órale. Empiezan a gustar los hombres, los yuca por los aventones. Empiezan a gustar los hombres, los sacos y los camisones. Empiezan a gustar los hombres, por cuero.
escuchar los hombres, los calvos, los barrigones, empiezan a escuchar los hombres, pero más. Cuidado con Canseco, de Ichi Careca. No te guardes nada. Denuncia en Ichi Careca. Marque al 9931-6061-81, cabina 315-8600, 315-6223 y la alada sin costo 01800-400-570. De Liche Careca, todos los conductores de Liche Careca. Estos son los hijos del pueblo: Anthony Show, Audaz Junior, Dani Daniel Araña de los teclados, Beto y sus cinco Che, la abeja de los teclados, entre otros. Contrátelos al 9931-606181 directamente con Miguel Canseco Cruz. Tanto que lo presumía y ya se le pudrió el fierro. ¿Qué pasó, compita? Tu asador de carne, pues. Ya llévalo a la chatarra. Sí, en chatarra.com te compramos fierros y metales, cobre, bronce, acero y aluminio. Precio justo, peso exacto. Chatarra.com, siempre tu mejor opción. Ignacio Ramírez 209, Centro, Paraíso, Tabasco. Que no se te pudre el fierro. Mejor véndelo en chatarra.com. Conectando. Este 7 de noviembre, ven y disfruta de la gira del Pachangón de Chicareca, celebrando su octavo aniversario en la Colonia Agraria Centro, en la Palapa Los Caliches, y baila por primera vez con el rey de la piratería, Dani Daniel Araña de los Teclados. Con luz y con agua, yo vivo muy feliz. Además, el sabor tropical de Tabasco, Anthony Show. La mascarita en los teclados. Ven y disfruta del pachangón de Ichicareca por primera vez aquí en la Agraria Centro. La Palapa Los Caliches está de fiesta. Llega el pachangón de Ichicareca. Preventa de boletos con Los Caliches. Señores, claro que sí, estamos de regreso, la canción nueva, Tu Mujer Te Embruja, ahí está. Mi Brujer se llama la canción, que nos acaba de llegar, gracias. ¿Cómo se llama el grupo, Adrián? Quique Eira de Veracruz Alta. Bueno, señores, ¿qué pasó? ¿Cómo está? Tenemos un video ahí, bueno, a ver, pero di cómo estaba el video, deja que yo lo vea. A la mecha. Ay, ya pasó el día de la bruja, hermano. Un vampirito. El que quiere ver al brujito, al brujito no, al vampiro humano, pues ya pide el video. Buenas tardes, pueblo. Buenas tardes, Miguel Canseco. ¿Qué hiciste, mi compadre? Buenas tardes, le hablo aquí de Comarreco, Renato. Sí, ¿qué pasó por allá, compadre? ¿Qué sucede? Bien, hermano, ya estamos hasta la madre aquí en la colonia Tomás Garrido.
Ajá. No tiene suspendido el agua, mano. Un cabrón borracho que cree dueño de la bomba, hermano. Ah, y nosotros caray. Le queremos hacer un llamado a nuestro amigo presidente electo, Javier May Rodríguez, a ver si le pone un alto hasta este señor. Ya estamos hasta la madre, hermano. No tenemos agua, no tenemos ni con qué bañarnos ni para ir al baño, Miguelito. Bueno, pues, oye, hermano, lamentablemente Javier May no puede hacer nada ahora en estos momentos, porque primero. Él empieza a funcionar el primero de enero. Ahora usted, el pueblo, tiene que cambiar a esa persona. No, la bomba, abrir la bomba, abrir la bomba. Eso tiene que tener valor. No puede ser una persona manipular a usted sin agua. Ok, yo digo, valor, vaya, es cuestión de lógica, es cuestión de lógica. No puede ser un tipo irresponsable a nombre de 5.000 habitantes, a nombre del pueblo ahí de Tomás Garrido, hacer lo que quiera. No, si es de ustedes. Sí, abran la bomba. El agua es de ustedes. Maestro, póngase la pila, pues. Todo esto es de ustedes. Todo esto es de ustedes. Bueno, tome ya. Última. Dice, repito, Canseco, ¿qué sabes? Que viene Raturo con el calco mañana. Ahí está, pídele de todos los problemas. Exíjale. Gánale a Tomás Garrido. Exíjale que ese huevón es Raturo. Le paga el pueblo. No es porque sea gobernador, ya es un dios. No. Es un empleado. Pues él tiene que ustedes, el pueblo, tienen que exigirle a Raturo que cumpla con, porque se le está pagando muy bien. ¡Sale caro, puede mantener este huevón! ¡Llamada! ¡Buenas tardes, pueblo! ¡Buenas tardes! Bueno. ¡Hola, Miguel! ¡Está el señor Miguel Hernández de Comacalpo! ¿Qué onda, compadrito? ¿Qué dice tu callo? ¡Adelante! Es el problema que tenemos del agua, mano. Y estoy aquí que viene el gobernador hasta Comacalpo. ¡Este padre viene a Comacalpo! ¡No es el mejor trabajo este señor aquí en Comacalpo! ¡Claro! ¡Llévenle esa carretera fea que está ahí! ¡Llévenlo ahí! Pero que camine, cabrón, que sienta lo que sienten ustedes, los pobres, coño. Lo invitamos que venga a la colonia a tomar la vida para que vea el problema. Ese día es inútil. Lástima que ya este problema no me arrepiento de regalar mi voto, Miguelito. Bueno, pues ya lo escuchaste. De arrepentido está yendo el cielo también, y aquí en la tierra, hermano. Gracias. No. Hay tiempo. Gracias, sí, hermano. Saludos, pues, la gente. Órale, pues. Por eso yo estimo a mi pueblo. Sí. Siempre hay una manera de reflexionar, la regué. Ya se trabó. Y hay tiempo, pues, para eso, maestro. ¡Ya va! Dale, pueblo, vos. Buenas tardes, pueblo, buenas tardes. Oye, Canseco. Sí, mi hermano. Mira, lo que pasa es que tengo como un año de comprar un acá en un pueblo de aquí del norte, segunda. Ajá. Te quiero con Marcalco, que nos vienen engañando de la comisión, nos hacen demorar acá el terreno, como tres veces lo han demorado y hemos pagado para que nos demoren hasta uno va y en la lluvia y todo, y nos engañan que nos van a meter la luz y no nos la mete. No, pues está cabrón que no te la metan, si ya hasta barriste, está cabrón. Bueno, pues hay que exigirle, compadre, este pueblo, hay que exigir las cosas para que se cumpla, ¿no? Hemos estado allá y nos han venido engañando a la madre y ya no la van a meter de la luz y nada, no que la mete. Maestro, no, maestro, mañana va Raturo, ¡cuánto! ¡Exíganle! ¡Exíganle, cabrón, huevón! Así, ese que por favor, la colonia El Choco, por favor, para claro. Que nos apoye ahí. Órale, pues ya pasó. Porque estamos recién rentando y podemos todo que el presidente me ayude. Órale, pues ya pasó el comentario, compadre. Ya sabe. El primero de enero todo esto es de ustedes. Todo esto. ¿Tenemos otra llamadita, compadre? Bueno, ahí está atendiendo Felipe. Felipe nos controla el técnico. Solamente el pollo, yo. Pollo, 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 pollo. Buenas tardes. Estaba ya haciendo unas cosillas. Ya, asco ya. Me dio ver ese. Ya, bueno. Es esa, ya, a corte. Dice, Canseco, pasa una denuncia en la tienda. Ya no le voy a dar gol. Acá en Comacalco, Tabasco, venden pura basura. Ya que yo compré una batería que solo me duró 4 meses. No, y digo, no vale garantía. Ojo, la gente de Comacalco, Mira, refacciones. Tienen que seguir su nota. Si no hay nota, le chingaron. Perdieron por prueba. ¡Vamos, maestro! ¡Ya sabe! Flota, ven una cápsula ratito. No se me encabrone, Ahí va, aguanten, vara. Johnson les ama, les quiere. ¡Arriba la chava! Me empiezan a escuchar los hombres, por cueros y por vendedores. Me empiezan a escuchar los hombres, los calvos y los barricones. Me empiezan a escuchar los hombres, pero más. Cuidado con Canseco.
No te guardes nada. Denuncia en Ichi Careca. Marque al 9931-6061-81, cabina 315-8600, 315-6223 y la alada sin costo 01800-4000-570. Deliche Careca, todos los conductores, Deliche Careca. Estos son los hijos del pueblo, Anthony Show, Audaz Junior, Dani Daniel Araña de los teclados, Beto y sus cinco Che, la abeja de los teclados, entre otros. Contrátelos al 9931-606181, directamente con Miguel Calcedo Cruz. Tanto que lo presumía y ya se le pudrió el fierro. ¿Qué pasó, compita? Tu asador de carne, pues. Ya llévalo a la chatarra. Sí, en chatarra.com te compramos fierros y metales. Cobre, bronce, acero y aluminio. Precio justo, peso exacto. Chatarra.com, siempre tu mejor opción. Ignacio Ramírez 209, Centro, Paraíso, Tabasco. Que no se te pudre el fierro. Mejor véndelo en chatarra.com. Conectando. Este 7 de noviembre ven y disfruta de la gira del Pachangón de Chicareca, celebrando su octavo aniversario en la Colonia Agraria Centro, en la Palapa Los Caliches, y baila por primera vez con el rey de la piratería, Dani Daniel Araña de los teclados. Con luz y con agua yo vivo muy feliz. Además, el sabor tropical de Tabasco, Anthony Show. La mascarita en los teclados. Ven y disfruta del Pachangón de Ichicareca por primera vez aquí en la Agraria Centro. La Palapa Los Caliches está de fiesta. Llega el Pachangón de Ichicareca. Preventa de boletos con Los Caliches. El asunto, ya sabes, márquenos al 9931-60-6181. Estamos listos ya para este sábado, señor. Recuerde, tenemos nuestro primer baile de aniversario, 8 años de Ichicareca en la radio tabasqueña, aquí en la Grande de Tabasco. Pues como siempre, nos han recibido, por eso nos disfrutamos con ustedes. Así que allá les esperamos el sábado. La Araña de los Teclados contra Tony Show y un artista ahí, la mascarita. Y la presenta de boletos de la Palapa, Paulino. O también con los caliches. Pero bueno, ya se te habló, se dijo que Paulino, ya están los boletos. Córrele, cómprelo, está más barato que el día del baile en taquilla. Pollo, ¿qué tienes? Saludos a Chepe y a Freddy de Tular, son voltequeros, dice. O voltero, no sé. Saludos para Eric, para mis hermanos Eric y Olguita, para mis papás que los quiero mucho de parte de su hija. Desde Zapotal Segundo, saludos, hay que dice, saludos, hay que apagar televisión, radio, todo para que no escuchara a la Ratanuña y su mamá. Gente, qué buena idea la gente, ¿no? Yo creo que el mejor desprecio que se le puede a un gobernante es no verlo, no escucharlo.
para ignorarlo, pues, totalmente, es buena idea. Es que bueno, yo la retomo. Yo ese día no voy a dar golpe, ¿eh? Domingo, no hay pastel. Hasta el día lunes estoy con ustedes. No voy a escuchar nada, no voy a escuchar nada. Voy a ignorar a Raturo y su pandilla. Bueno, fíjense, señores, desde ya tenemos ya oficialmente en Macuspana, ya ahorita en este momento hay fiesta, hay de todo tipo de alegría, porque el Trife, la sala superior allá en el Distrito Federal, dio ya el fallo a favor de José Eduardo Rovirosa Ramírez, el famoso Cuco Rovirosa. Cuco ya lo dado como alcalde electo en Macuspana, el Trife, ¿verdad? Ratifica Cuco. Buenas tardes, pueblo. Sí, buenas tardes, amigo. ¿Cómo está, mi estimado? Habla Josué Castillo de Villachablé, Emiliano Zapata. Claro, adelante, hermano, ¿qué pasa por allá? Ahora que está haciendo de relumbrón el presidente que tenemos, que todavía no se va, quiere llevarse más dinero porque en la calle alterna que tenemos en la principal, que es la Carlos A. Madrazo, según va a arreglar la calle, pero si lo que se necesita ahí es que el suministro de lo que es de la red de drenaje lo que se arregle, porque cuando llueve se inunda todo y salen todas las aguas negras. Claro. Y quiere hacer una obra de relumbrón ahí como un arriate, eso para nada sirve, ¿para qué chingado lo va a hacer? Para gastar el último tramo, como estoy viendo. Dinero, que haga una obra buena. Claro. Entonces, para ver si ahí por medio de ustedes, para ver si hace caso este señor y ahora no siga chingando tanto dinero al pueblo. Así que se robe, pero que deje bien el drenaje en esa calle, así, ¿no? Lo primero que tiene que hacer es arreglar el cabrón de drenaje, porque cuando llueve sale la agua negra por donde quiera. Sí, entonces, sí. ¿Para qué va a hacer la calle si el drenaje no lo arregla primero? Está con otro alcalde que hacen carretera, no lo hacen. O hacen, ahora sí que hasta le meten concreto hidráulico a la calle y no hay drenaje. ¿Cómo lo ves? Sí. Eso son pendejadas. Entonces son obras de relumbrón. Exacto, y contigo, compadre. ¿Cómo se llama la perra esta de Zapata? Es Yasmín. ¿Cómo se llama? Armina Marina. ¿Perdón? José Armina. José Marín. Hasta un nombre de mujer tiene la perra, ¿verdad? Ok. Gracias, hermanito. Saludos a Zapata. Escuchan por allá. Buenas tardes, pueblo. Dígame. Bueno, dime, hermano. Miguel, habla. Oye, ¿estás en el programa? Sí, estamos al aire en estos momentos. Lo que estás. Es que soy Carlos Torres. Te mando mensaje, te hablo al rato. Ok. Yo ahorita mando mensaje, por favor. Gracias, Carlito, por saludar. Órale, pues. Bueno, señores, pollo, ¿qué tienes tú, hermano? Bar Club La Escondida, ubicado en Teclutilla, Comalcalco, te invita este 6, 7 y 8 de noviembre, donde disfrutará la presencia de Rodas, La Estrella Mágica, 12, 13 y 14, 15, La Abeja de los Teclados, 20, 21 y 22, Manny Colás, y 27, 28 y 29, Checame. Y a partir de las 15 horas podrás disfrutar de los shows nada más de Kimberly, Dayana, Lucy, o sea que y Brenda. Todo noviembre, buenos tecladistas. Vaya, gasta su dinero ahí. Ahí sí vale la pena. Bueno, olvídese de la familia. Miguelito, aquí te estamos esperando mañana. Ya me dijo, jefe, que pasa, hermano, colgarle con. No, ya mañana viene, jefe. Le dices, compadre, si cumple. Pollo. Yo, de Canseco, te mando este mensaje para comunicarte que en el poblado Cocoyital no tenemos agua desde hace 6 meses. No tenemos ni palabanos nada, Canseco. Eso del petróleo le afectará a los gobernantes, que son los que viven de eso. No, espérame. Ve, paisano, es que nos va a afectar todo. No habrá obras. Todo nos va a afectar. Mi salud. Y te voy a una cosa, ¿qué va a pasar con esto? Que los gobiernos, primero que va a hacer, la van a hacer tijera a los empleados. Las compañías no le van a dar chamba. Se va a paralizar, pues, la verdad. Se podría, no voy a afirmar todavía, se podría afectar la economía de todos, del que trabaja y del que no trabaja. Así que tampoco no diga, claro, que los gobernantes, el presidente Enrique Peña Nieto tiene un sueldo de 2 millones de pesos, me imagino, mensuales. Raturo Niño tiene un sueldo como de 1/2 millón de pesos mensuales. Más lo que se lleva todo. Más los 1/2 millón más de la mujer, más los higos, más los ves, ¿para qué le digo? Ellos están tranquilos. ¿Qué pasó, pollo? Mira esta cosita. Se les informa a los habitantes de Sargento Segunda de Comalcalco que mañana 6 no tendrán médico ni enfermeros, porque el señor gobernador visitará la comunidad y lo solicitó para que estén en una ambulancia. Ahí está el gobierno del cambio. Si por él médico no abastó para atender a la población, ¿cómo lo ven? Aquí va, diría yo. Si le lleva beneficio, recíbanlo. Pero si nomás le va a ver la cara de tonto, ya sabe que tienen que hacer. Pero se refiere a ese chavo que les quitaron a los doctores y enfermeros ahí. Para hacer bulto allá, güey, recibir a Raturo. No, maestro, no se prestan a eso, por favor. Yo sé que los obligan,
pero ya lo dije, ignoren lo mejor y no hagan coraje. La verdad que yo creo que Raturo 3 años ya tuvo y le ha demostrado todo para la bolsa, todo para la familia, todo para los amigos y para el pueblo. Ni ambulancia, ni gasolina, ni policía, ni nada, señores. Este es el gobierno. Y va mañana a tomarse la foto allá y decir, con Marcalco, con Raturo, la pela cuenta de la Chontalpa. ¡Ah! Buenas tardes, pueblo, dígame. Bueno, dígame, buenas tardes. Baja ya su radio. Ahora sí le escucho. Ahora sí le escucho, dígame. Lo que pasa es que aquí en el poblado 76 está ramada como no se imagina. Ay, el sábado estuvieron a punto de linchar un poco. Y el domingo igual en mi casa se me metió el ratero. Sí. Y ya ahorita, como a las 1:30 para las 2, asaltaron a una pobre señora que la matan. ¿Qué podemos hacer? O sea, ya no se puede vivir. Sí, sí, sí le escucho. Siga, siga. Más que nada pedirle a los presidentes que hagan operativo, no sé qué se podrá hacer, ya no podemos ni salir. Nuestras aves de corrales salen y regresan los pobres pollitos solitos y a las gallinas se las pasearon. Se lo roban, pues sí, no. No, sí, la verdad estamos muy molestos y aquí en mi casa, pues, mi esposo trabaja y me deja solo, se me parece que con machete a mano. La verdad que me defendieron, pero ya no se pueden estar afuera tantito. Ya te quieren dar. No, está delicado. Mire nada más qué situación estamos viviendo. Ese es el nivel de seguridad que nos ha dado Raturo. Pues simplemente mentira, no hay nada. Dale, gracias. Ok, gracias Renita. Yo estoy preocupado. Como dicen los compañeros que hablan ahí, arrepentir de una niña se da rebote a gente que no sirve. Se deberían meter gente que de verdad. Claro. A gente. Mire, aquí en el poblado, en la calle 8, están hasta las banquetas, las casas también. Los niños están en peligro. No sí. Tienen ni dónde ponerse para pasar un carro y no van a matar a las criaturas de la escuela. Sí, sí, ya me imagino qué situación viven todos ustedes. Renita, gracias por tu comentario. Usted ha visto lo que pasó el sábado, sí. Hombre, cargando machete, hacha, pala y de todo, que los iban a matar. Oye, Reina, por cierto, me llegó el video, me llegó la foto. Y estos se llaman los piesudos, me dice la gente. Estos son gente de la pandilla, los piesudos. Y ya los ciudadanos los bajaron de la patrulla, los cachetearon. Bueno, le hicieron lo que hicieron. Y ya está violín. Ya está cansada la gente como usted de ser la víctima. Gracias, la Reina. Sí, pero decían que los habían golpeado. No es cierto, si no los agarraron. Si yo vivo aquí, les digo yo. Ah, tú son eso, entonces. Ahí en de fuego estaba la bulla, lo que hicieron fue que tomaron una casa y ellos se salieron a los cañales. Bien. En el día de cierto, le digo el domingo, sí me apareció uno aquí en mi casa con machete en mano ofreciendo lo que habían robado en la noche, que vendía y cortea que le había pasado la noche, por favor. Ok. Gracias, Reina. Ya ves, situación Ándale. En todo, ya Zapata, Paraíso, Comalcalco, ahorita Cárdenas, Centro, Macupana, Centro, donde usted Mira. Quiera voltear la página que le haga, ahí está la sangre, ahí está el desmadre, la dejadez y responsabilidad de este mal gobierno que estamos viviendo. Y repito, ¿quién nos ayuda? El que era ídolo, el que sigue siendo ídolo, ficticio, Andrés Manuel, pues está callado, no le interesa porque ni vive en Tabasco, claro. Nada más viene a ya echar paz. Discurso, con todo respeto, porque hay muchos que lo aman, lo quieren, lo sé. Hasta Santa pero, señores, ¿para qué queremos líder que no nos defienda? ¿Para qué queremos líder que nos venda? ¿Para qué queremos líder que solamente todo es para su bolsa? ¿Para qué queremos líder? Vamos a ver nosotros, como la gente que se ha organizado en muchas colonias, detienen a los delincuentes y de luego se las cobran, ¿eh? Porque ya se cansaron de entregarse a la policía y la policía a ratito lo suelta. Y de rato regresan otra vez a sede de madre. ¿Qué pasó, Pollo? Dice, saludos al Sapo de Gary, que lo sancha y a su vieja con el Pino Suárez. Saludos de Tenosique. Todo igualito, dice, está peor que... No, aquí en todos lados, de todos lados está la situación. Y si le pregunto al fiscal, lo primero que te dice la bobería, ahí en el Facebook ya, imagínate tú, ¿quién le está preguntando por el Facebook? No, todo se deja llevar por el Facebook. Claro, sí, ¿quién importa al Facebook? Bueno. Señores, pues ahí tenemos ya, ahorita no tenemos más datos sobre el caso de Paraíso. ¿Usted tiene sí, por ahí? Sí, bloqueado, sí, bloqueado. Bloqueado. Ok, es lo que iba a preguntar. Sigue bloqueado Paraíso, ahí la rebelión de pescadores que ya se cansaron, que Peme y también su líder le vean la cara de tonto. Así es que, así está la situación, allá grave pues en Paraíso,
y la gente, yo desde luego como tabasqueño, qué bueno que ustedes tuvieron ese valor. Tenemos la llamadita. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, Miguelito. Habla Isidra Pérez de Comalcalco. ¿Cómo está, mi reinita? Adelante. Estoy escuchando tu programa y gracias. Escucho que una persona mandó un mensaje, o habló, no me fijé bien, que dijo que como el precio del petróleo únicamente va a perjudicar a los gobiernos. Sí, sí. Pues yo le quiero decir a esa persona que está realmente equivocada. Sí, es lo que yo le comentaba. Porque el precio del petróleo es uno de los pilares de la economía del país. Claro. Lo que es PEME, lo que es la Comisión Federal de Electricidad, lo que es lo que pagan los contribuyentes, también lo que pagan los impuestos que se pagan. Todo eso pasa a formar parte de lo que es el presupuesto del gobierno federal. Y lo único garantizado en el gobierno ahorita va a ser el gasto corriente, que es el sueldo de los gobernadores, el sueldo de los diputados, de los senadores, de toda la gente que trabaja en el gobierno. De los vividores, vamos a decir ya general. Aunque en gastos de inversión no hagan nada. ¿Por qué? Nada. Porque ahí se va a ver perjudicado el sector salud, no va a ver perjudicado en el empleo porque no va a haber trabajo. Entonces, prácticamente, quienes realmente vamos a pagar todo eso va a ser la sociedad, que no se equivoquen, que el gobierno va a sufrir, porque el gobierno ya tiene su ley de egreso y ya sabe cómo viene todo, ¿ah? Claro, pero no se bajan el sueldo los jefes. Hay muchos que andan engañando que va a pagar PEMEX. Imagínese usted cómo va a pagar PEMEX, si cómo está el precio del petróleo, ya no es negocio, entonces prácticamente... No, sí, sigue siendo negocio, negocio. Sí, pero prácticamente el negocio, me refiero a negocio en el sistema de que las empresas vienen, pero ya no va a haber para darle a otra gente, ¿no? Porque ya van a sacar sus costos, lo que vale prácticamente va a ser menos. Pues. Ellos vienen a ganar, no vienen a perder, eso hay que decirlo, ¿no? Sí, el que viene a invertir es porque va a ganar, porque nadie va a poner su dinero a que no gane nada, ¿no? Porque ese es el negocio, así es, ¿verdad? Claro. Y yo escuchaba a alguien que decía... Tamalito, no van a pagar de PEMEX, y ahí prácticamente es uno de los factores que puede pasar para que no le den nada a la gente, ¿verdad? Ok. Bueno, Isidra, gracias por tu comentario, son positivos, y de eso se trata este programa, de orientar, no confundir a la gente. Nosotros, si yo me equivoco en una opinión, usted me dice, está equivocado, yo tengo que aceptar, porque yo también tengo el papel como medio, de como periodista, eso, que sea comunicación con el pueblo, que esté bien orientado y no que esté engañado. Ese es mi trabajo, pues. Gracias a ti, que también tú con todos esos conceptos que son fáciles de entender, claro. Y eso ayuda a que el pueblo también pues ya razone, ¿no? Gracias, Chilita. Bueno, gracias a ustedes. Órale, pues. A propósito de lo que habla la señora, en Paraíso, lo que están peleando son rebeliones, pero rebeliones que están cansados, que el gobierno del estado, de su administración, los más cercanos, un grupo de personas son las que realmente reciben el apoyo, no los pescadores, que son los que arriesgan su vida en el mar. Es un grupo, por eso la gente ya se rebeló. Va contra PEMEX para que PEMEX le entregue el dinero directamente. Oscar, y está hablando de 3.000, 4.000, 5.000 pescadores. Claro, que arriesgan su vida y nunca reciben nada. La recibe el dueño de la lancha, el famoso permisionario, el que tiene el permiso. Y el gobernador se sonríe con ellos y le da el cheque. Sí, jamás el pescador. Tranquilo, aquí ya saben. Y cállenme a los pescadores. Pero claro. Hoy se levantó la voz. Ok, tenemos llamadita, vamos a atenderlo rapidito porque el pueblo aquí tiene la voz antes que Miguel Canseco. Buenas tardes, pueblo. Oye, Canseco, ¿sabe a qué viene el gobernador? Si acaso que venga el sargento, pues yo soy el sargento. Sí. Viene a inaugurar unas casitas pendejas que hizo ahí, que le brinca un sapo y se rompen los cristales. Esta madre son cochinadas. Sí. Según eso viene. Sí, son programas federales, esas casas, famosas casas dignas, son programas federales. Vivienda digna. Sí, pero, vivienda digna, sí. Todos es. Los programas federales, todos ellos se los están agarrando, pues. Okay. Pues fíjate que... Bueno, pues... Hicieron, pues. Okay. ¿Algo más que quieras comentar, compadrito? No, nada más eso. Pues. Ok, muy amable. Son pies de casa. Sí, fuimos. Fuimos al reportaje que fuimos a Teculutilla, Aldama. Son pies de casa y son programas del gobierno federal. Federal, sí. Sí, fuimos a la firma. Son recursos que... son recursos que yo recuerdo el toro, que no como alcance del gobierno federal, que llegaron a los recursos. Pero no es el gobierno ahorita Raturo quiere tomarse la foto porque ya es el informe el domingo. Pablo Maestro Rizón, viene a la cápsula, ¿verdad? Ya sabes, pueblo, no se ven cabrones. Viene la cápsula, seguimos nosotros. Órale, pues, vámonos. Ven, 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 ven
los yuca por los aventones, me empiezan a gustar los hombres, los sacos y los camisones, me empiezan a gustar los hombres, por cueros y por vendedores, me empiezan a gustar los hombres, los calzos y los barrigones, me empiezan a gustar los hombres, pero más. Cuidado con Canseco, de Diche, Careca. No te guardes nada. Denuncia en Ichi Careca. Marque al 9931-6061-81, cabina 315-8600, 315-6223 y la alada sin costo 01800-400-570. Deliche Careca, todos los conductores. Deliche Careca. Estos son los hijos del pueblo, Anthony Show, Audaz Junior, Dani Daniel Araña de los teclados, Beto y sus cinco che, la abeja de los teclados, entre otros. Contrátelos al 9931-606181, directamente con Miguel Canseco Cruz. Tanto que lo presumía y ya se le pudrió el fierro. ¿Qué pasó, compita? Tu asador de carne, pues. Ya llévalo a la chatarra. Sí, en chatarra.com te compramos fierros y metales. Cobre, bronce, acero y aluminio. Precio justo, peso exacto. Chatarra.com, siempre tu mejor opción. Ignacio Ramírez 209, Centro, Paraíso, Tabasco. Que no se te pudre el fierro. Mejor véndelo en chatarra.com. Conectando. Este 7 de noviembre, ven y disfruta de la gira del Pachangón de Chicareca, celebrando su octavo aniversario en la Colonia Agraria Centro, en la Palapa Los Caliches, y baila por primera vez con el rey de la piratería, Dani Daniel Araña de los Teclados. Con luz y con agua, yo vivo muy feliz. Además, el sabor tropical de Tabasco, Anthony Show. La mascarita de los teclados, ven y disfruta del Pachangón de Ichicareca por primera vez aquí en la Agraria Centro. La Palapa Los Caliches está de fiesta, llega el Pachangón de Ichicareca, preventa de boletos con Los Caliches.
sabe, vamos a revisar. Después de un minuto tenemos nada más, ¿verdad? Bueno, le voy a decir rapidito. Lo acaban de reportar que la selección mexicana sub-17 va perdiendo en estos momentos 2-1 contra Nigeria. Iba ganando 1-0. Ahora le dieron vuelta. ¡Al chiquilín! Esos negros corren como, ahora sí que como avestruz. Y bueno, pero México tiene un buen plantel y sé que ahorita le va a dar vuelta la noticia. Y señora, buenas tardes, saludos para que me feliciten a mi sobrino Iker, que está cumpliendo años de la ranchería norte, segunda, dice... Estas son las mañanitas, tan, tan, tan. Un saludo a mi esposa Alejandra de Villa Chichicapa, saludos a Lesbi y su familia que no se pierden el programa, un saludo para mi hija. Para mi hija Perlita, que todos los días les escucha en el programa 11 de febrero. Y ahorita pues no bacán. Quiere hacer la tarea por estar escuchando. Le gusta hablar. Hay que hacer la tarea, ingeniera. ¡A la tarea! Ingeniera, sí. Ah, oye, este chotito que dice que pase su número, que quiere que... ¿Quiere macho? Pague, ¿no? Cuidado. Bueno, es que dice ahí un... Dice el que es... Un sujeto. Que es comilona. Que quiere ser hembra, pues. Quiere... Varios maridos. Activos. Vamos a dar varios para maridos. Dáselo a la gente a ver si lo quiere comer. 914-114-3403. Para que le eche su palo. Órale, pues. Es machero de vamos a empezar a comer chicareca. Ya sabe. Como el coche. Dice, después vamos a saludos a mi papá Chavo Torres, que se la come toda. Dice, adiós, que escucha. Papá. Que escucha todo el día. Es un papá, no manches. Vamos, pues. A sus queridos. Los yuca por los cabezones, me empiezan a gustar los hombres, los sacos y los camisones, me empiezan a gustar los hombres, por cueros y por vendedores, me empiezan a gustar los hombres, los cascos y los barrigones, me empiezan a gustar los hombres, pero más... Cuidado con Canseco, de Diche Careca. No te guardes nada, denuncia en Ichi Careca. Marque al 9931-6061-81, cabina 315-8600, 315-6223 y la alada sin costo 01800-400-570. Deliche Careca, todos los conductores, Deliche Careca. Estos son los hijos del pueblo, Anthony Show, Audaz Junior, Dani Daniel Araña de los teclados, Beto y sus cinco Che, la abeja de los teclados, entre otros. Contrátelos al 9931-606181 directamente con Miguel Canseco Cruz. Tanto que lo presumía y ya se le pudrió el fierro. ¿Qué pasó, compita? Tu asador de carne, pues. Ya llévalo a la chatarra. Sí, en chatarra.com te compramos fierros y metales, cobre, bronce, acero y aluminio. Precio justo, peso exacto. Chatarra.com, siempre tu mejor opción. Ignacio Ramírez 209, Centro, Paraíso, Tabasco. Que no se te pudre el fierro. Mejor véndelo en chatarra.com. Conectando. Este 7 de noviembre, ven y disfruta de la gira del Pachangón de Chicareca, celebrando su octavo aniversario en la Colonia Agraria Centro, en la Palapa Los Caliches, y baila por primera vez con el rey de la piratería, Dani Daniel Araña de los Teclados. Con luz y con agua, yo vivo muy feliz. Además, el sabor tropical de Tabasco, Anthony Show. Bueno, señores, vamos, estamos regresando ahí en la recta final de este día, jueves, cinco, fin de semana, fin de semana, ha estado lloviendo por la noche, está fresco, está muy agradable en el día y de noche cae la llovina, así que
también hay que estar preparado. Bueno, señores, pues por ahí tenemos ya mensaje, Pollo. Dice, hola don Miguel, esos pescadores llamados Libres, alias Los Arañas, han acabado con la producción de ostiones de la Laguna Mecoacán. Ayer que estuvo su turno en las cooperativas, se reunieron la carga, por ellos han acabado con la producción de ostión. Ah, bueno, ahí se están diciendo cuestionamiento entre los paisanos. Tenemos llamada. Buenas tardes, pueblo, dígame. Sí, oye, Canseco. Dime, hermano. Oye, no sabe cómo quedó con la elección de aquí de Cárdenas, Cárdenas, pues. Ah, bueno, todavía no, acuérdate que la versión oficial es el trife, es la sala del trife en el Distrito Federal. Hoy dieron el veredicto final a favor de Cuco Rovirosa en Macupana, el priista Cuco Rovirosa. Ya es candidato electo prácticamente ahorita, ya puede hacer fiesta, puede hacer lo que quiera Cuco en relación a su campaña, lo que ya viene, pues, armar su equipo. Cárdenas todavía no ha salido, debe salir ya mañana, en estos días debe salir ya, hermano. ¿El de aquí de Cárdenas? El de Cárdenas, claro. ¿Bueno, okay, o Rafael? ¿Cuál de los dos? ¡Gracias! Órale, ya sabes, que está pendiente. Órale. Ok, ya es la recta, ahí la recta final, ya cuando la sala superior del trife da el veredicto, ya ahí terminó, no hay marcha atrás ni para adelante, el que ya ganó, ganó, no hay más marcha, nada. Así que ahí está en suspenso Centro, está en suspenso el caso de allá de Cárdenas, está en suspenso, son esos dos municipios que le resta ya, ¿no? Es lo que queda pendiente. Jalpa de Méndez también está pendiente. ¿Dónde está el polvorón? Así es. Bueno, Pollo. Escondida, ubicada en Teclotilla con Marcalco Timbiste, este 6, 7 y 8 de noviembre. Roja la Estrella Mágica, 12, 13, 14, 15, La Abeja de los Teclados, 20, 21, 22 de noviembre, Manny Collage, y 27, 28, 29, Checame el Mago de los Teclados. Y a partir de las 15 horas puedes disfrutar del inigualable show de Brittany, Dayanda. Pero repito, quiero recordarle a mi gente querida, a mi pueblo querido, que ya tenemos página, ya reactivamos la página de Ichicareca, pero a partir del sábado está en mantenimiento, estuvo muerto varios meses después de la elección. Ahora Ichicareca puede usted encontrarlo, escriba la palabra Ichicareca con cada, con dos K de kilo, ichicareca.com.mx. A partir del sábado ya puede usted abrir, escribir esa palabra y va a ver todo lo que acontece en nuestra página de Ichicareca. Vamos a meter fotos, vamos a meter canciones, vamos a meter chistes, vamos a meter videos, vamos a meter de todo. Posiciones del Kama Sutra. De todo, ahí va a ver cómo hacer chamaco en alta, cómo romper vidrio, ahí lo va a tener en la página de Ichicareca. Repito, ichicareca.com.mx. Con dos K de kilo, acuérdense. Anótenlo para que ahí estén y ustedes pueden también opinar, decir qué les gusta, qué no les gusta. Esa es la idea, pues, que nosotros queremos con ustedes. Bueno, pues vámonos con otro tema, mi estimado. Sigue el problema, se sigue llegando aquí a Ichicareca los datos de los policías, que ellos insisten que no es culpa de ellos, que no existe la vigilancia adecuada aquí en Villahermosa, que es responsabilidad de los jefes, del general Sergio Martínez Ruiz, que es el general, que es el mero jefe. Pues simplemente no hay dinero en la secretaría, a pesar de que dicen ellos que están cobrando millonada carretada de dinero a los comercios, en el caso ahí nada más Altabrisa, cuánto comercio, y claro, todos los Super Sánchez, todo es la non que le está entrando, todo. No hay dinero para dotar de gasolina, darle mantenimiento a la patrulla, por eso ellos tienen que, pues no se ve rondín de la policía, a policía estatal, hoy... pero van a haber diferentes sábado y domingo cómo está rodeado todo el centro de Tabasco 2000, va a estar coordinado por la policía, ahí sí, porque ya sabe que va a haber la fiesta, vienen los gorrones, los invitados especiales de Raturo, tienen que ver que aquí todo está tranquilo, que aquí no pasa nada, así que pues tienen que tener orden, la policía va a estar, les pidieron que el uniforme más chingón que tengan de todos los tres años que lleva Raturo, se lo pongan, la ambulancia nuevecita, la patrulla que nuevecita, ahí las tenga para que vean, que aquí se invierte bien el dinero. Mientras el Estado, mientras los ciudadanos en todos lados se están quejando que no hay la vigilancia policiaca por falta de gasolina. Eso es lo que yo quería destacar. Y el reporte de que eso estamos cuestionando, pues, que acerca de la inseguridad que se vive y que se hace el dinero. Hoy, compañeros corresponsales de Independientes ingresaron a la Secretaría de Seguridad Pública a cuestionar, pues, al general
y fueron retirados de manera inmediatamente por órdenes de la Coordinadora de Comunicación Social del Estado, porque son pájaros de otro lado. Claro, porque quiere esconderlo feo. Claro, la verdad. Así yo creo que Dolores Gutiérrez, eso es una basura, que ahí lo estamos manteniendo nosotros los tabasqueños, y de luego ellos tienen el poder, pueden hacer lo que quieran, pero ahí están, compañeros periodistas, siguen oliendo los pedos a esa sinvergüenza, bueno, para nada, parásita social, que se llama Dolores Gutiérrez, que es la jefa de prensa. Pues, el habanero, así es, claro. Eso sí, ya checaron algunos periódicos, ya checaron cómo los columnistas aman y quieren a Arturo Núñez en estos tiempos. Hasta ahí da asco. Dice, oye, Miguel, estos señores, ¿dónde viven? Hablan maravilla del gobernador y su administración. No viven en Tabasco, por lo que... No, es que para eso se les paga, para que den maquillaje. Ahorita que viene el informe, pues digan que Arturo, aunque esté todo equivocado en su mandato, pues ellos digan que está bien, ¿no? Y usted, pues sí, para eso les pagan. Vaya ahí por la calle, compañero. Claro. Por la calle Pelícano. Vaya a ver ahora. No, la verdad, mire, nosotros, en mi caso, no tengo nada personal con Arturo, con el ayuntamiento ni con nadie. Pero señores, si me dan calles en buen servicio, alumbrado público y todo demás, yo lo tendría que decir. Pero vemos que cada vez me topo con 20 baches y mi camioneta pues hace pedazo. La llanta, tengo que decirlo. Raquito, ya nos vamos. Gracias, pueblo. Nos vemos. ¿No? Sigue perdiendo México 2-1, un ratito le va a dar vuelta. Mañana le contamos. Preciado. Órale, pues. La Unión Nacional de Directores de Periódicos Independientes presentó Ichicareca, el programa del pueblo, bajo la dirección general.